Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Red Dead Online. Y en esta ocasión vamos a vender todas las colecciones completas que tengo, las 14. Y vamos a ver cuánto nos sacaremos por cada una de ellas. Y lo haremos a modo de ranking, empezando por la más barata, que es la número 14, las flores silvestres. Y espero que os guste, es un vídeo bastante satisfactorio. La verdad que me ha costado bastante reunir todo esto. Y aquí os dejo el dato, así que... bien, empecemos. En el número 14 tenemos las flores silvestres americanas y nos pagan 155,5 dólares. Es la colección más barata de todas. En el número 13 tenemos las botellas de alcohol antiguas y nos pagan 160,5. Está bastante bien y divertida encontrar esta colección. Luego en el puesto 12 tenemos los huevos de aves y nos dan 182,5. Vamos subiendo el nivel, cada vez nos irán pagando más. Ya pasamos a las cartas del tarot, el palo de bastos, que nos dan 239 dólares. Ya empieza a ser bastante guapa la recompensa por completar estas colecciones. Seguimos con las cartas del tarot, del palo de copas, que nos dan 240,5. Estas colecciones de cartas son bastante fáciles de encontrar, al igual que la de las flechas, ¿ok? Luego pasamos a la colección de pulseras perdidas, que nos pagan 271,5. Es una colección muy bonita. Es que a ver, que todas son bonitas a su manera. Lo que importa es la variedad, es una pasada esto. Palo de espadas, cartas del tarot, nos pagan 285,5, son casi 300 dólares, está de lujo. Luego pasamos al número 7, palo de oros, de cartas del tarot, que nos pagan 287, está muy bien. Y ahora nos vamos a las puntas de flecha. Las puntas de flecha, pensaba que era una de las más baratas, pero me he equivocado al principio del vídeo. Son 289 en la posición número 6. En la posición número 5 tenemos las reliquias familiares con 292 dólares por la colección completa si no la vendemos. Bien, luego pasamos. En el número 4 tenemos los collares perdidos y ya nos pagan 335 dólares por esta colección y... pasamos ya al ranking de los tres primeros. En el número 3 tenemos pendientes perdidos que nos pagan 364,5 dólares. Son casi 400 dólares y es que cada colección de enterita de estas es increíble. En el número 2 tenemos los anillos perdidos con 378 dólares. Es la segunda colección más cara por la que nos van a pagar, casi 400 dólares. Y la más cara de todas es la de monedas perdidas. Esta colección nos pagan 540 dólares. Y está bastante bien cuando tenemos la posibilidad de venderlas una a una o, como es el caso mío, me he esperado a tenerlas todas las colecciones completas, las 14, para poder venderlas y hacer un vídeo de esto satisfactorio y vemos cómo nos aumenta la pasta. Así que vamos a acercarnos y vamos a venderlas todas a ver cuánto nos dan por el total. Bien, y aquí de todas maneras, en vez de tener 14, tengo 15 porque la primera era la colección de San Denis, las tres piezas sueltas que encontramos por el mapa, es una colección de estas que son temporales. Y bien, nos han pagado 85, tampoco está mal. Empezamos ya a vender todas las colecciones que tenemos y como vemos, desde arriba a la derecha vemos el dinero que tenía al inicio de la venta. Y está bastante bien cuando las vendes todas, porque me ha costado bastantes días, ¿vale? Completar esta colección a ratitos, estoy bastante liado con el trabajo, tengo poquito tiempo también. Me he recuperado haciendo deporte porque me he vuelto a apuntar a taekwondo después de 15 años que hacía, que no hacía clases. Estoy un poco motivado y tengo muy poquito tiempo para hacer algún vídeo para el canal y espero que lo hayáis disfrutado. He ido haciendo viajes de carros, coleccionando cartas, he ido pescando, consiguiendo hebillas. Y lo que pasa es que estoy a punto de llegar a nivel 200 y quería hacer un vídeo enseñándoos hasta el nivel 200 todas las estadísticas tal cual las tengo, ¿vale? Que es lo que he hecho hasta que he llegado a este nivel desde un principio. Ya sabéis, todos lo podéis consultar en el perfil de pestaña de jugador y ahí veis los tiros, el dinero gastado, el dinero ganado, los lingotes, a cuántos jugadores hemos matado. Y bueno, lo que viene siendo nuestro perfil de jugador y las... actos y consecuencias de todo lo que hemos estado jugando. Este vídeo lo haré dentro de poquito, espero que dentro de una semanita, como muchos van a ser dos. Y luego esperaremos hasta el 5 de noviembre que va a salir el Red Dead para PC. Tengo muchos amigos que le tienen muchas ganas, que son solo jugadores de PC. Entonces estaban esperando este juego porque la verdad que vale la pena. Es una lástima que no sea multiplataforma. Sí, porque conozco a varias personas que me han comentado que si fuese... multiplataforma, al tener contacto, pues igual lo compraban para jugar todos juntos y tal, pero el tema está en que este juego, una vez lo empecéis ahora, los que recién lo habéis descubierto o lo habéis podido adquirir, es un juego muy pesado con una gran cantidad de componentes. Para conseguirlos todos necesitáis meses y en fin, hay que tomarlo con calma. Es un juego lento, es un juego tranquilo, es para disfrutar con gran cantidad de componentes. Lo mejor es jugarlo en cuadrilla
compartir cada uno cosas que sepa, el otro detalles, truquitos. Bueno, trucos, truquitos no, simplemente que os enseñen a manejar las herramientas, etcétera. Y aquí vemos lo que son las pestañas de lo que son las hebillas por haber vendido la colección. Y como veis, ya tenemos, después de la venta, una unidad vendida de cada una de las colecciones. Y para conseguir la medalla de oro necesitamos vender 20 veces cada colección, lo cual nos va a llevar, yo creo, que a un rastreo de meses en este juego. Lo que han hecho ha sido alargarlo. Y ya con esto pasemos a la parte más importante del vídeo, que es cuánto hemos ganado vendiendo todas las colecciones. Empezamos ahora mismo que tenemos 6.993, a lo cual hay que restarle los 3.264 dólares que teníamos en el inicio de antes de las ventas, y lo que nos produce un beneficio de 3.729 dólares, que es lo que hemos ganado por haber vendido todas las colecciones. Vale, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, es muy interesante, ha sido bastante productivo. Gracias por la visita, nos vemos en el próximo vídeo.